Estamos con Claudio Schioppolo, director de deportes del municipio. Estamos aquí en el Club IAP con Hugo Herrera, su presidente, con Germán Aguilar de Espacios Públicos. Bueno, como siempre, Claudio, acompañando a los clubes que crecen, los que le ponen valor agregado. En el caso de Hugo, vemos la transformación que ha hecho desde hace mucho tiempo el Club IAP. Bueno, y hoy aportando un granito de arena desde el municipio. Sí, bueno, como vos decís, nosotros acompañando desde el municipio a los clubes, como vinimos haciendo permanentemente. La verdad que es un placer estar en el Club IAP. A felicitarlo a Hugo, a toda la comisión directiva. Bueno, está a la vista el laburo que vienen haciendo a pesar de estos momentos difíciles que han pasado los clubes, la pandemia, siguieron trabajando. Y bueno, y nosotros, como nos pide Pablo, permanentemente acompañando a los clubes, hemos armado un equipo de trabajo con Germán, la verdad, impresionante. Los muchachos están a full acompañando a los clubes, y bueno, esto es un trabajo que para los clubes se le hace muy difícil, y con este aporte del municipio, bueno, horas máquina, horas hombre, para ello es fundamental. Así que bueno, acá estamos, y bueno, hemos trabajando en equipo, trabajando codo a codo con las instituciones, y creo que la forma, y bueno, y un placer verlos cómo crecen los clubes. Realmente nosotros agradecerle a Claudio, a Germán, que por ahí ellos están en sus trabajos, pero siempre se hacen el ratito como para poder contestarnos y ir llevándonos a ver cuándo se puede hacer el trabajo. Así que un agradecimiento muy grande a todo el municipio, a ellos que realmente le ponen mucho, mucho ímpetu a esto de que hacen, y bueno, es verdad, nosotros no podríamos hacer esto desde el club, porque más que nada hoy, que hace varios meses que estamos cerrados y se nos hace imposible porque no hay entrada hoy, son mínimas las entradas. Tenemos que agradecerle, sí, a los socios. Bueno, quiero aprovechar porque realmente los socios, la mayoría sigue cumpliendo con su cuota, que para nosotros es muy importante. Así que un agradecimiento muy grande por estar ellos acá. Bueno, contanos un poquito qué es lo que están haciendo aquí en este predio. Sí, acá nosotros hoy estamos tratando de darle una terminación de algunos lugarcitos que nos habían quedado un poco irregulares de la cancha auxiliar, a donde pensamos, para los chicos que ya se nos vienen las prácticas, vamos a utilizar la cancha auxiliar mucho, y bueno, y estamos con esto de nivelación del terreno, y aparte estamos por colocar las luces LED, que le vamos a poner luces LED, y bueno, para nosotros es un progreso muy grande, uno que se ha creado acá adentro y que bueno, uno que de chico era un campo esto, porque realmente, y hoy verlo así, realmente para nosotros es muy importante. Más que nada valorar el trabajo que hacen de las instituciones para poder contener a los chicos que realmente tanto lo necesitan, ¿no? Este aislamiento nos ha provocado bastantes conflictos en ese sentido, y bueno, nosotros aportamos lo que tenemos, y en este caso aportando herramientas para que todos los clubes y las instituciones puedan seguir trabajando de la manera normal, y como siempre hablamos con Claudio, esto es importante para ayudar a todas las instituciones y los clubes que lo necesiten.